Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores de Latina. Vamos a seguir hablando de las 8 fuerzas del Tai Chi. Habíamos hablado de las 4 primeras, podemos hablar de las 4 segundas. Yo debería sabérmelas por su nombre en chino, que una vez me las aprendí para el examen de monitor, pero es que, como ya habéis visto, en nuestra escuela a los nombres tradicionales en chino les damos una importancia muy relativa, más bien poca. ¿Por qué? Porque los nombres chinos tienen un componente poético que nosotros vamos a perder en la traducción. Y aparte, la pronunciación del mandarín pues es una pronunciación tonal. Habrá quien la sepa hacer, yo no. Me voy a inventar un ejemplo. No es lo mismo zou que zou que zou. Depende del tono con el que pronunciemos la palabra, va a cambiar el significado. Y por lo tanto, el trabajar traduciendo completamente las palabras, pues a ver, puede ser una muestra de respeto, no lo discuto, y que lo que estamos haciendo en la escuela Sanbao no sea tan respetuoso. Sin embargo, creemos que lo que se pierde es relativamente poco, porque yo os digo que lo íbamos a perder de todas formas en la traducción. Dicho esto, las 4 fuerzas que me quedan. Me queda tirar, me queda partir, me queda golpear con el hombro y me queda golpear con el codo. Vayamos por orden. Empecemos por tirar. Esto no se suele enseñar, pero tirar está inmediatamente después de las 4 primeras puertas de energía, aquí. También justo después de aguja, aquí. La idea en este movimiento sería desplazar un peso. Imaginaros que tuviéramos una tranca en una puerta, que estuviéramos en las puertas de un castillo y que hubiera que correr la tranca de las puertas. Pues yo agarraría esa tranca y pondría mi peso en caída hacia atrás, a la par que mentalmente me apoyo en el talón delante y giro la cintura en el único sentido posible. Y digo en el único sentido posible. Es cierto que yo puedo estar aquí y girar hacia aquí, pero es incomodísimo. Así que no me rebusquéis los movimientos. A favor de la posición de cadera, giro. La diferencia con li, con ceder, es que la intención también va a ir a los dedos. Se supone que esa tranca, esa barra, se mueve hacia mí y yo la desvío. Aquí no, aquí la tranca está en su sitio y yo tengo que correrla. Con lo cual, la intención también tiene que estar en los dedos. Ahí. No tengo que hacer ahí como si fuese una bruja, no tengo que poner ahí las manos como si fuesen las garras de un águila, pero sí que tengo que llevar mi intención a agarrar ese objeto imaginario. Partir. Partir va a ser cuando las fuerzas van en direcciones opuestas. Por ejemplo, en pipa. Y a la que bajo, fijaros, las manos, lo estoy exagerando, no cruzan tanto, pero van en direcciones opuestas. También podríamos tenerlo en los vuelos diagonales. Las manos van en direcciones opuestas. Ojo, no en nubes. En nubes, las manos tienen un punto de ir en direcciones opuestas, fijaros. Pero luego giran con la cintura. Entonces, sí, aquí podríamos decir que estamos en esa fuerza de partir, en el que las manos van en direcciones opuestas. Pero se refiere más a este tipo de movimientos. Se podría alegar que paso cruzado también la lleva, ¿vale? Porque las manos irían en sentidos distintos y de alguna forma, gracias a que queremos romper un agarre sobre la muñeca, estaríamos aplicando fuerzas opuestas para romper dicho agarre. Y por supuesto lo tenemos justo antes de grulla blanca abre alas. Y las manos con fuerzas opuestas. Fijaos que aquí partir se apoya en tirar. Si aquí teníamos tirar, aquí tengo tirar. Si yo agarras aquí, estaría desplazando conmigo. ¿Qué ocurre? Que a la que desplazo conmigo, mediante peng hacia la mano izquierda, abro. Movimiento de cizalla, solo que en lugar de aquí, va a ser al revés. Pero es movimiento de cizalla. Y fijaros cómo para este movimiento apoyo una energía en otras dos. Que seáis conscientes de ello, ¿vale? No vamos a hilar tan fino. Por ahora, solamente lo vamos a trabajar aquí. Y luego investigaremos cómo llevarlo aquí. O cómo llevarlo aquí. Este es mucho más inmediato, pero insisto que lo podemos encontrar en muchas partes de la forma. No solamente en los movimientos que se supone que son los que lo trabajan. Por así decir, los movimientos principales de esa fuerza. Como ya os dije, lo mismo pasa con golpe de hombro. Con cao.
Puedo visualizarlo en el hombro, puedo visualizarlo en la cadera, ¿vale? Sería como golpear con todo el cuerpo. Puede ser de lado, puede ser adelante, puede ser atrás. La energía sale de los hombros, de la cadera, pero siempre de, por así decir, el núcleo de nuestro cuerpo, no desde las extremidades. Y esa va a ser la principal característica de este tipo de energía. Lo tenemos aquí, pero como ya os dije, también lo tenemos justo después de abrir. Aquí, en la vuelta del látigo simple a pipa, vuelvo y puedo volver aquí, aquí. Pero como tal, el punto clave para practicarlo es justo antes de grulla blanca, abre alas, después del golpe de codo, con el hombro hacia atrás. Ojo, no es aquí, la espalda no se arquea, cambio, peso y giro. Y nos quedaría zou o golpe de codo. Puede ser golpe de codo o golpe de rodilla. Es decir, que la energía no se va a proyectar desde el ápice de la extremidad, manos o pies, sino desde la articulación media, codo o rodilla. El movimiento más claro es golpe de codo. Aquí. Fijaros que la mano se coloca a la altura de los genitales con la palma hacia abajo para evitar un golpe ascendente. La mano izquierda viene al codo y lo bloquea. Doy un paso a favor y me deslizo con el codo por delante. Aquí. ¡Pam! En Chen lo vamos a tener en muchos más movimientos. Aquí y aquí. Lo vamos a tener en gansos dorados en la rodilla. Lo vamos a tener en pipa. En la rodilla. Arriba, partir, lie. Y en la rodilla, zou o cao. En gansos dorados igual. Tenemos lie. En las manos, a la que salgo, la mano sale con lie. ¿Y la pierna qué hace? Golpe de rodilla, ¿vale? Así que estas dos energías es fácil verlas juntas. Partir con golpe de rodilla. La teoría marcial de esto es que si una no funcionaba, funcionaba la otra. En nuestro caso, que lo sepamos, tenemos que hacer pipa sintiendo esa cizalla aquí en las manos. Y cuando digo sintiéndola, digo imaginándola, pero también llevando la intención a la rodilla. Y ya, para nota, mientras tanto sentimos que nos sentamos en el taburete imaginario, que colgamos del techo por un hilo, subo con la rodilla, cizallo con las manos. Vale, pues vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en este vídeo. Por un lado, hemos visto las cuatro energías que nos faltaban. Tanto tirar, como partir, como golpe con el hombro, como golpe con el codo. Hemos visto cómo estas energías se apoyan en las cuatro anteriores y cómo trabajan coordinadas unas con otras. Así que espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.